Amigos, amigas, bienvenidas una vez más a su programa El Poder de la Mujer. Como todos los sábados, tenemos este espacio en donde el objetivo es engrandecer a la mujer, dar a conocer mujeres que están haciendo cosas extraordinarias, no solamente en el estado de Tabasco, sino en el resto de la República. Para nosotros es muy importante mostrar lo que se está realizando para que sirvan de motivación, ya que gracias a su experiencia nos dejan mucha enseñanza, motivación, inspiración para todas aquellas que queremos salir adelante, creando un nuevo proyecto, superando alguna situación personal y sacando adelante a nuestra familia. Hemos tenido la oportunidad de platicar, como lo menciono, con mujeres que no solamente han dado de qué hablar en el estado de Tabasco, sino en toda la República. Y es por eso que vamos a conocer y a platicar con Adriana Mateos, quien es una mujer muy emprendedora, que junto con su familia está creando una marca de ropa de diseño de chamarras personalizadas que no solamente ha tenido una gran aceptación por el público, sino también ha logrado llevar estas prendas a artistas nacionales e internacionales. Vamos a conocer un poco de Urban Closet por parte de Adriana Mateos. Y bueno, vamos a empezar con la primera emprendedora del día de hoy. Ella es Adriana Mateos y su empresa se llama Urban Closet. Estamos muy contentos porque es una marca totalmente diferente. Es una marca que nosotros diseñamos las prendas, sacamos nada más colecciones de chico, mediano, grande y no se vuelve a repetir la colección. No es fácil, como tú dices, nada fácil, la verdad. Te topas con miles de cosas, miles de obstáculos, miles de gente que pues desafortunadamente no te quiere ver crecer, de gente que te manda toda la buena vibra y pues esa es la vida, corazón, esa es la vida, estar yéndote por el camino correcto, yéndote, te puedes equivocar, nos equivocamos, olvídate, muchísimas veces, pero aquí estamos y creo que todos esos errores y todas esas cosas que hemos hecho buenas nos ha ayudado a estar aquí y lo que nos ha ayudado bastante es que, te digo, afortunadamente ellas con todos sus compromisos, digo, tengo nietos, yernos, pues es un apoyo que, por ejemplo, nosotros de Querétaro tenemos ahí la fábrica, pues viajamos a toda la República. Entonces ahorita me tocó a mí estar aquí con mi hijo y mi nuera, pero afortunadamente vamos a Intermoda, somos expositores de Intermoda, estamos del 12 al 15 de julio en Guadalajara. Entonces igual a lo mejor a mí no me toca estar, pero está mi hija, que dice, mamá, yo te apoyo, tú quédate ahora en la fábrica, o está mi otra hija, o está mi otra hija. Entonces la verdad sí es difícil, pero con el apoyo. Y pues, como tú comentas, siendo mujer, que las mujeres tenemos, perdón, hombres queridos, pero mucho más ocupaciones que ellos. Casa, comida, niños, todo. Más aparte el trabajo. Y bueno, además, lo interesante de emprender justamente es eso, no solamente el cumplir nuestros sueños, sino también dar trabajo a más personas. Es ahí donde se da cuenta que pues es muy redituable. Muy redituable y la verdad es, aparte de redituable, te sientes orgullosa porque de repente mis hijas son amas de casa, si sabes, casadas. Yo toda la vida he trabajado en muchas cosas, pero para una empresa. O sea, a mí me pagaban, a mí. Yo nunca tuve que preocuparme por llevar como el sustento de varias familias semana tras semana. Entonces, para mí como mexicana y como familia y como emprendedora, para toda nuestra familia, nada más para mí, es sumamente orgulloso, o sea, nos sentimos muy orgullosos y es un compromiso. ¿Qué tan importante es hoy en día realmente empezar a ver a los diseñadores mexicanos y empezar a apostar más y a invertir en prendas que sean por diseñadores, por emprendedores y quitarnos un poquito la idea de solamente comprar ropa que es extranjera? Claro, mira, varias veces lo he dicho, hay diseñadores mexicanos muy talentosos, que yo creo, digo, me incluyo, claro, me tengo que incluir, que yo creo que hay unos diseñadores que espero llegar como ellos porque son muy famosos y hay otros como yo que estamos como mitad
y hay otros que están empezando. Yo creo que nos falta a los mexicanos creer más en los mexicanos. Y justamente eso tiene que ver con la última pregunta que le iba a hacer. Siempre le pido a mis invitadas especiales que nos den un mensaje de empoderamiento femenino. A todas las mujeres que nos ven, que tal vez son amas de casa y quieren emprender o tal vez están pasando un momento difícil, ¿qué mensaje de amiga les daría? Mira, yo lo único que les digo es no les dé miedo, o sea, cuesta trabajo, pero yo les voy a hacer otra pregunta. A las mujeres, ¿cuándo nos ha costado trabajo lograr algo? Nunca nos ha costado trabajo. Entonces yo las invito que si tienen alguna idea, muchas veces las ideas se dan en la noche, en la almohada, y al otro día dices, bueno, entonces me espero. No, es que me falta esto. Es que no voy a llegar a lograr porque me falta esto. Empiecen con lo que tengan, anímense, y de ahí solita te vas dando cuenta que necesitabas un papel y una pluma para empezar un negocio que puede ser el sueño. Agradecemos muchísimo a Adriana Mateos por la información, por platicar un poquito de cómo un negocio familiar que no sabían qué hacer con él, por dónde comenzar, pues llegó a convertirse en esta empresa que no solamente está pues transmitiendo el arte y el diseño de mujeres mexicanas, sino también está dando mucho trabajo a personas de la región. Así que enhorabuena a esta señora tan emprendedora y a su familia que juntas están saliendo adelante. Y como lo mencionaba al inicio del programa, el objetivo de este espacio es pues dar a conocer lo que mujeres hacen, porque podemos ver proyectos extraordinarios, pero no sabemos la batalla, la constancia en el día a día y cómo las cosas se pueden ir dando en ocasiones de forma diferente. Porque también tuvimos la oportunidad de platicar con Belén Moguel, quien es una joven que estaba estudiando y se ha dedicado al tema de educación, pero mientras estudiaba también encontró su pasión en las uñas. Empezó a tomar cursos, a tomar diferentes talleres para poder poner uñas, empezando con sus amigas y sus personas, sus amigas y familiares cercanos. Y no fue hasta que empezó a ver que era un gran negocio, que empezó no solamente a poner uñas, sino también a capacitar a otras mujeres para ayudarlas a crear sus propios negocios. Vamos a conocer acerca de este emprendimiento de uñas de Belén Moguel. Nos gustaría conocerte de forma personal. ¿Quién es Belén? ¿Cómo eres como mujer, como apasionada y como también mamá? Ok, pues Belén pues es una mujer que busca siempre cumplir sus sueños, salir siempre adelante. Y pues no me lo imaginé, pero yo creo que soy un poquito, me lo han dicho algunas amigas, un poquito de inspiración, que no me lo imaginaba. Y pues yo creo que muy luchona, así creo que soy. Fíjate que mencionas algo muy interesante, el tema de ser inspiración. Yo creo que venimos a este mundo a inspirar. Y hay una frase que dice que nunca dejes de hacer las cosas que te gustan, porque no sabes realmente a quién puedas inspirar, quién te está observando. Y ese es el objetivo de este programa, dar a conocer a mujeres que están haciendo cosas increíbles. Y qué mejor que tú, que estás creando todo un imperio de uñas con algo que comenzó como un hobby. Cuéntanos cómo llega la decoración de uñas a tu vida. A mi vida, pues ya hace 14 años, empezó como pues un juego, un gusto. Yo soy de Balancán, entonces allí pues empecé con a comprar esmaltes con mis amigas, a comprar las uñas postizas y a decorar uñas. Recuerdo que hicieron un evento en una feria y participaron chicas de diferentes comunidades. Y me recomendaron porque eran de la prepa. Y cobré 30 pesos. Entonces, fueron esas uñas que duraron como 5 días a la chica que participó. Y pues nunca se me va a olvidar esa experiencia. Poco a poco, pues quise seguir aprendiendo. Vine a la ciudad de Villahermosa y tomé un taller con la marca Organic Nails. Y ahí empecé a aprender todo lo básico. En las siguientes vacaciones, porque estudiaba, mis papás me apoyaron y pues vine con una prima y tomé otro taller, y las siguientes vacaciones y otro taller, y así me fui aprendiendo hasta que bueno, en mi municipio ya empecé a aplicar uñas.
luego en unos años más, como me iba preparando un poquito mejor, viajé a la ciudad de Guadalajara, de México, a seguir estudiando. Empecé a dar talleres y pues empezaron a llegar chicas a mi casita, que es su casa. Gracias. Y pues empezamos a dar talleres también. Luego pasó el tiempo y ya pues me empezó a llamar la atención lo que es la distribución de los productos, porque yo ya capacitaba. Entonces las chicas, mis alumnas, ya necesitaban también el producto de uñas. Y pues ahí fue que desde muy poquito empecé a poder venderles. Y ahí poco a poco hemos ido caminando. ¿Crees, ahorita que mencionamos el tema de la familia, Belén, crees que una mujer puede estar y sentirse completa a pesar de que es madre? Porque a veces pues nos enfocamos a los hijos y dejamos otros temas que también son fundamentales, más allá del tema del emprendimiento, sino no olvidarnos a nosotras mismas. Sí, ese es un tema que yo he batallado mucho con mi mente, porque yo me he dedicado a trabajar tantos años que la hora que soy mamá, soy esposa, sí me ha llegado a no desequilibrar, pero sí como a pensar, híjole, tengo que dividirme más, pero no puedo dejar esta parte de mujer, de esta parte del emprendimiento. Y no sabes, o sea, me dan la madrugada planeando, haciendo cosas para que todo me rinda, o madrugar. Entonces yo creo que todo se puede hacer, pero pues tenemos que meterle un poquito más de fuerza, porque todo es un reto. Y ahorita que te ves como en retrospectiva, con todo lo que estás logrando, tu emprendimiento, tu familia, esposos, niños, tu trabajo, porque hay que recordar que también eres maestra, haciendo una retrospectiva, ¿te imaginabas esa niña que iba a aprender a hacer uñas, que las vendía, como nos platicabas, a 30 pesos? Sí. ¿Creías que ibas a lograr todo esto? No lo creía, pero sí lo soñaba. Sí lo imaginaba y sí pensaba en yo quiero ser, yo quiero esto. Y conforme ha pasado los años, yo he tratado de poco a poco irlo logrando. Esto no ha sido de la noche a la mañana, no ha sido de un año para otro. Pero sí, con la fe y con muchas ganas, pues yo creo que se pueden ir logrando las cosas. En la pandemia, en esta cuestión, pues nos mandaron a cerrar. Cerramos por 2-3 meses más o menos, pero no dejamos de trabajar. Desde casa empezamos a trabajar, empezamos a modificar un poco nuestro servicio porque nuestras clientas ya no podían salir de casa, pero nosotros necesitábamos llegar a ellas porque nosotros tenemos los insumos con lo que ellos trabajan, con las que ellas trabajan. Y hay clientas que me dijeron, mi esposo se quedó sin trabajo, pero yo con el trabajo de las uñas, yo pude poder sostener, ¿no?, en ese tiempo. Y así como Belén, pues muchas mujeres salen el día a día a buscar la forma de apoyar a su familia, de llevar un ingreso extra a la familia, a sus hijos. Y en ocasiones, pues bueno, el camino que ella tenía era educación, pero encontró la pasión en otra fuente de ingresos, que ahora es toda una escuela, y pues los invitamos a que la visiten. Se encuentra aquí en el municipio de Centro. Y bueno, quiero mencionar que el día de hoy nos encontramos en el restaurante Entre Mares, que se encuentra en Plaza Estrada, un espacio muy acogedor en donde encontrarán comida enfocada a los mariscos, pero con un toque muy tabasqueño. Y desde este hermoso lugar, vamos a ir una pausa y regresamos. No le cambies, recuerda que estás en El Poder de la Mujer. Muchas gracias por seguir con nosotros. Estamos disfrutando desde el restaurante Entre Mares, este espacio que se encuentra ubicado en Plaza Estrada, en donde podrán degustar cócteles con los amigos y comida estilo mariscos. Lo más importante e interesante de este lugar es que utiliza recursos de la región, dándole un toque muy tabasqueño a cada uno de sus platillos. Y bueno, regresando al tema de las mujeres empoderadas, tuvimos la oportunidad de platicar con una diseñadora de modas. Sabemos que el área de la moda es algo que a las mujeres les gusta mucho, y hacerlo como un arte, un diseño, un trabajo y generar un ingreso puede ser algo muy importante en la carrera de cualquier mujer.
Ella nos platica acerca de cómo comenzó haciendo diseños, pues para sus familiares, para sus amigas, y poco a poco fue creciendo. Su especialidad son los vestidos de noche y los vestidos de novia. Vamos a conocer un poco más de Erika Valeria Pérez, quien es diseñadora de modas aquí en el estado de Tabasco. Estamos de regreso en su programa El Poder de la Mujer y llegó el momento de platicar con nuestra invitada especial del día de hoy. Ella es Valeria Pérez, es diseñadora y nos va a platicar un poco de su trayectoria. Valeria, bienvenida al Poder de la Mujer. ¿Cómo estás? Gracias, muchísimas gracias. Gracias por la invitación y con gusto estoy aquí. Nosotros estamos muy contentos de poder platicar contigo porque, bueno, a todas las mujeres nos encanta el mundo de la moda. Sabes que la ropa es como ese accesorio, esa forma, ¿no?, de transmitir mucha autoestima. Pero digo, nosotros vemos la prenda terminada, la prenda hermosa, pero no sabemos todo el trabajo que hay detrás. Platícanos cómo empezó tu trabajo o tu inspiración hacia el diseño de modas. Fíjate que te comentaba que es herencia, creo, porque mi abuela materna, ella nos está viendo desde el cielo, se dedicó a la costura y mis tías paternas hasta la actualidad se dedican en la costura, radican en otro país. Y desde ahí entonces crecí en las telas, en los bordados y bueno, desde ahí empezó. Me di cuenta después de la prepa, que empecé a como hilvanar agujitas, hacer bordaditos y vi que me salían, dije, creo que soy buena para esto y fue que me aventé y estudié corte y confección y luego estudié la carrera de diseño de modas. Y bueno, lo platicamos antes de entrar a cuadro, que digo, el típico de yo vestía mis muñecas, a mí me gustaba la ropa desde chiquita. Digo, cada historia es diferente, en tu caso fue como un tema familiar y fuiste descubriendo estabilidad en un área que también es un poco complicada, porque siempre lo decimos aquí y cuando tengo entrevistadas que se dedican a cualquier tipo de arte, ¿sabes? Pintura, fotografía, en ocasiones son carreras que tienen mucho tabú. Sí, muchísimos. Creo que también es una carrera muy extensa, lo comentabas, es textil, es pintura, es bordado. Por ejemplo, este que traigo aquí es bordado a mano, es hecho de hilo, ¿sí? Y también están los aretitos. Y entonces empezamos con ropa casual y después ropita más elegante, vestidos de fiesta, vestidos de 15 años, vestidos de novia y nos dedicamos también al punto lomillo. Entonces somos también artesanas, hacemos trajes artesanales, bordamos tulipanes, rosas. Justo hace poco acabamos de grabar un texto, una canción bordada. Una canción bordada, entonces se pueden hacer cosas padrísimas y es una carrera muy extensa en donde nunca terminas de aprender, en donde siempre te tienes que estar innovando, ¿no? Sí, no, y es que el mundo de la moda, ya sabes, vienen las tendencias, viene lo nuevo, vienen propuestas. ¿Cómo le has hecho, Valeria, para, como tú bien lo dices, irte innovando y sobre todo ir reinventándote? Porque a veces decimos, bueno, me gusta esto y me quiero casar en esto, pero no, es realmente ir buscando por todos los caminos. Sí, pues capacitaciones y más capacitaciones y libros y ponte a leer y ponte a estudiar y ponte también a ver videos porque también de ahí se aprende. Entonces, ¿cómo le he hecho? Pues viendo, estudiando, analizando, no me pierdo los programas de modas, los artistas, que también ellos imponen mucha moda. Entonces, de ahí es que mis clientas me mandan, Erika, vi este detallito, vi esta, le acabo de ver este vestido a Salma Hayek, le acabo de ver este vestido a J-Lo. Y se lo hacemos. Ahí es nuestro éxito. Y además hablar de, digo, artistas que se ven vestidos o prendas impecables, impactantes. Y luego lo queremos traer a la realidad. Y bueno, cada cuerpo es diferente. Cada clienta, me imagino, que te ha tocado debe ser súper diferente. Pero sobre todo el poder ser cómplice, ¿no? El que ellas vengan
con un vestido que al final, no me dejarás mentir, llegan con un sueño. Sí, sí, claro. Me dicen, bueno, ahorita ha cambiado mucho, ¿no? Ya creo que después de la pandemia el mundo del internet es grande, entonces ya solamente me envían una foto, quiero este, me lo puedes hacer. Y es donde empieza nuestro trabajo y también donde empezamos a construir los sueños, porque empezamos a buscar las mejores telas, el color, el tono, los bordados, las piedras. Y hasta me han retado, Erika, no te creo que me hagas este. Sí te lo hago, claro que sí. Y sale. Entonces es muy, muy, muy satisfactorio ver a la clienta guapísima, vestida por ti, es lo máximo. Justo eso te iba a preguntar, debe ser una experiencia increíble, no sé, por ejemplo, la mamá de una quinceañera que te pide un vestido para ella o para su hija, y el ver ya el vestido terminado y sobre todo ver a tu clienta, ¿no? Porque como le decíamos al inicio, sí es ropa, pero también nos ayuda mucho en la autoestima. Claro, 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 a veces, bueno, las mujeres tenemos a tener un poquito nuestra autoestima baja y creo que uno de mis trabajos es eso. Hay muchas personas que tienen sus bracitos anchos o diferentes cuerpos, pero todas bellísimas y para todos los cuerpos se puede elegir una buena moda, un buen corte, un cinturón, o sea, no hay mujer fea, no hay mujer nada, o sea, todo se puede solucionar. Entonces, es bonito ver cómo se va amando la persona, que se ve en el espejo y vamos a la toma de medidas. Es que me siento complejada de acá, es que me siento acá y es que, pero quítame esto, pero bueno, ellas se sienten tan diferentes y después de la prueba dicen, Erika, me veo esbelta, me veo estilizada, me veo muy, muy bonita, y eso es lo máximo y creo que es un resultado de 10. Creo que sí, y me ha pasado, y me ha pasado y se siente padrísimo, sí. Y es que es curioso cómo, pues, es que al final todos los días nos tenemos que vestir, ¿no? Y digo, ¿y qué mejor que hacerlo con prendas que nos hagan sentir bien, que nos hagan sentir seguras? Que como tú lo dices, no existe el cuerpo perfecto tal cual, sino todos los cuerpos son perfectos. Y qué mejor que existan diseñadoras que pueden sacar a relucir eso. Sí, así es. Por ejemplo, la talla curvy. La talla curvy es una talla muy, muy bonita de trabajar también, como las tallas chicas. Te digo, es una carrera muy extensa en la que no te puedes poner, bueno, a menos en nuestro caso, nosotros vestimos a todo tipo de clientas, a todo tipo de cuerpos, y eso es nuestro éxito. Sí, es que las redes sociales nos han vendido mucho, bueno, no solamente las redes sociales, en ocasiones la televisión, los medios nos han vendido, incluso, perdón, el mundo de la moda nos ha vendido que el cuerpo perfecto es una mujer extremadamente delgada, ya sabes, no muy alta, pero eso es como muy inalcanzable o muy lejano a la realidad. Digo, o sea, hay mujeres delgadas, pero hay cuerpos mucho más reales, como decías. Sí, pues igual tiene que ver en la genética, porque, por ejemplo, tú estás hermosa, y yo sé que también yo estoy hermosa, pero mi genética es diferente y mi manera de vivir también es diferente. Entonces, creo que es decisión de cada quien y todas las mujeres están lindas. Todas, todas, todas. Y es padrísimo vestir a cada una de ellas. Y justamente por eso te preguntaba y por eso me enfoco tanto al tema del cuerpo, porque hablando del tema de la moda, en ocasiones nos enfocamos de que, ay, yo soy tal talla, ¿no? Y nos compramos el, ay, yo soy tal talla, y nos frustramos, ¿sabes? Vamos a las tiendas y queremos comprar tal talla o vernos más delgadas y luego cometemos el error de usar ropa que realmente no nos favorece. Así es, por eso estamos nosotros para vestirte para la vida diaria, para algún evento privado, para tu boda, para tu aniversario, para muchos eventos, ¿sí? No nada más para una ocasión importante o muy especial, sino para la vida diaria,
Sí, hago mucha ropa casual, muchísima, patitas, sencillas, sí, prendas sencillas que hacen la diferencia. Y bueno, así como Valeria nos platica acerca de su trayectoria, pues este programa es para hacer la invitación a todas las mujeres que busquemos una forma de salir adelante, que tengamos ese ingreso personal, apoyemos a nuestra familia, pero sobre todo salgamos adelante cumpliendo nuestros sueños. Ese es el objetivo de este espacio. Por eso nos encanta platicar con mujeres extraordinarias que tienen mucho que contar en su emprendimiento, en su estilo de vida, en lo que han realizado, en los procesos que van superando paso a paso, pero sobre todo que las motiva. Para nosotros son motivación. Por ahí es por eso que los invito a que si ustedes conocen a alguien, la denuncien y la inviten a que forme parte del Poder de la Mujer. Si quieren contactarse con nosotros, lo pueden hacer a través de las redes sociales. De forma personal me encuentro en todas las plataformas como Isabel Texon. Recuerden que en este espacio la protagonista eres tú. Vamos a ir a una pausa, no le cambies, seguimos en el Poder de la Mujer. Amigas, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Quiero aprovechar para invitarlos a que nos sigan a través de las diferentes plataformas. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram como Televisión Tabasqueña. Y si nos quieres sintonizar a través de cualquier otro dispositivo móvil, lo puedes hacer a través de www.tvt.mx para no perderse ningún programa de TVT. Y bueno, regresando a platicar de mujeres muy movidas, tuvimos la oportunidad de entrevistar a una joven que es fotógrafa, que encontró en la fotografía esta forma de comunicarse, de crear arte, ya que no es el resultado del retrato lo que ella la apasiona, sino todo el contexto que hay detrás de una imagen. Y justamente ella lo que la ha caracterizado es que siempre que hay eventos, festivales, fechas conmemorativas, crea sets muy interesantes en donde invita a todas las familias, personas y a la sociedad en general a tomarse fotografías. Una de sus áreas que más les gusta explotar es el área de los recién nacidos, aunque también puede hacer fotografías para bodas, 15 años y eventos especiales para la sociedad tabasqueña. Ella es Tatiana Zurita y nos invitó a su espacio para conocer un poco de su trabajo. Vamos a ver. Y bueno, queridas amigas, como lo decía al inicio del programa, el día de hoy nos encontramos en la casa estudio de Tatiana Zurita, quien es nuestra invitada especial. Tatiana, he tenido la oportunidad de conocer tu trabajo como fotógrafa en muchos lugares, pero me gustaría para toda la gente que nos ve a través de la red de televisión tabasqueña, nos digas quién es Tatiana Zurita. Hola Isabel, muchas gracias por venir aquí a mi casa estudio. Y pues soy Tatiana Zurita. Ahorita fotografía en redes sociales, como ustedes podrán ver, pues soy fotógrafa y me dedico a grabar recuerdos escritos con luz, reflejos del alma y del corazón. Ese es mi eslogan. Qué bonito mensaje, qué bonita forma de comenzar, porque digo, pensé que te ibas a ir más como que, bueno, soy fotógrafa, me dedico al negocio de la fotografía, pero te fuiste a un área muy sensible que es el congelar momentos importantes. Para ti, ¿qué es la fotografía? Pues, ¿cómo la puedo definir? Pues son recuerdos que quedarán grabados para la eternidad de generación en generación. ¿Y en qué momento te diste cuenta que te gustaba? Porque digo, o sea, no es como que de la noche a la mañana digas, ay, yo quiero ser fotógrafa, sino sí. Debió haber sido una trayectoria. Fue una trayectoria, ¿en qué momento me di cuenta? Creo que ni siquiera yo me había dado cuenta, hubo un momento en el cual yo me fui de viaje por primera vez con mis ahorros, cuando yo estuve trabajando en una empresa. Fueron mis primeras vacaciones al extranjero, entonces yo ahorré mi aguinaldito, todo mi dinerito. Y en ese momento me compré mi primer cámara con un tío, entonces que vive allá.
todavía ahí no sabía que iba a ser fotógrafa. Pues como todos los fotógrafos, algunos empiezan por hobby. Claro. Pero ¿en qué momento ya lo puse como un negocio? ¿Esa es la pregunta? Lo que nos quieras contar. Bueno, es que no hay un momento, creo que se nace para ello. Creo que tienes que tener el don. Yo he platicado anteriormente con tus compañeros, de hecho en Genios TV, que yo desde chiquita, cuando estaba en la secundaria, le robaba a mi mamá la cámara de rollo, y ahorraba yo con lo que me daban mis abuelitos para comprar el rollo en Fotofácil, me acuerdo, y me lo llevaba yo a la secundaria. Entonces, pues son recuerdos muy bonitos. ¿Nos platicas la parte cuando estabas chiquita que te comprabas esos rollos? Ajá. Que recuerdo perfectamente que eran los botecitos. Ajá. ¿Cómo te sentías? ¿Cómo era para ti en ese momento la fotografía? ¿Pensabas que te querías dedicar a eso? No lo pensaba. Incluso cuando llegas a la prepa te hacen el examen, ¿para qué te quieres dedicar? O sea, mis estudios son, yo soy licenciada en marketing. Nunca me pasó por la mente que pues yo iba a ser fotógrafa. De hecho, yo de chiquita decía que iba a ser actriz. Wow. Sí, pero pues yo creo que Dios te pone en el lugar indicado para grabar recuerdos. Y fíjate que está interesante. Nos comentaste que te gustaba la cámara. Ajá. Desde chiquita te gustaba un poco, sí, el tema de la fotografía. Luego la vida sigue, te dedicas a la mercadotecnia. Y cómo la vida da tantas vueltas, ¿no? Porque cuando, sí, tú eliges la carrera, cuando estás en esa etapa de elegir la carrera, es casi casi como si firmaras un contrato y, sí, lo sientes de por vida, ¿no? Uh-huh. Toda la vida me voy a dedicar a eso, pero eres un vivo ejemplo que las cosas pueden ir cambiando, evolucionando, y que está bien, que es válido, sí, y que no hay límites. No hay límites, el límite se lo pone uno. Ajá. El cielo es el límite. ¿Y cómo te sentiste en este momento de estar estudiando mercadotecnia? Porque lo platicábamos, también entraste a trabajar en una empresa. Sí, estuve 13 años laborando en una empresa. Wow. Mi sueño en esa empresa era ser gerente de recursos humanos, porque también estudié mi maestría en administración de recursos humanos. Entonces, pero como lo dices tú, pues la vida cambia, da vueltas la vida, ¿no? Entonces, ya estando ahí, me fui al viaje que te comento y tenía yo mi cámara. Tomé mi primer curso de fotografía básica con un tabasqueño. De hecho, pues el mejor de aquí de Tabasco en Fotofácil. Entonces, ahí fue mi primer curso ya. Pero yo tenía mi trabajo, entonces era por hobby todavía. Y ya yo estando en el trabajo, le regalaba las sesiones a mis compañeras embarazaditas y les decía que pues para tener portafolio. Regalé muchas, muchas sesiones y hasta el día de hoy sigo obsequiando sesiones. O sea, que cuando te gusta algo lo puedes obviamente aprender, ajá, compartir. Y si te apasiona, pues por eso estamos aquí, porque me apasiona, y pues aquí está el set tabasqueño. Y fíjate que es interesante, como lo decía, porque la vida en ocasiones creemos que nos lleva en un camino. Pero no es así y debe de ser difícil, porque como lo decíamos, siempre dicen tienes que trabajar en una empresa para tener un salario. Así es, ¿no? Y pasé por ello. ¿Y cómo te sentiste? Porque debe de ser difícil, ¿no? Tomar la decisión del famoso salario, uh-huh, del famoso, pues sí, del... El miedo, ajá, el goce, ¿no?, de sueldo. A decir adiós, ajá, me quedo sin nada y empiezas a... ¿De a cero? Continuar de cero, sí. ¿Cómo lo hiciste? Pues afortunadamente yo a la par de mi trabajo empecé con mis sesiones. Salí a las 6 de la tarde de mi trabajo y me iba corriendo a un departamentito, le comentaba a tu compañero de este día, ya tenía mis sesiones agendadas, trabajaba de 9 a 6 de la tarde y me iba yo corriendo a atender a los clientes. Entonces como que me fui haciendo de cartera de clientes en ese inter, que eso fue hace 2 años, y pues sí fue un miedo tremendo, porque pues un salario fijo, aguinaldos, tu quincena, como le llaman. Entonces, pues, pero pues no sabía lo que me esperaba, pues mi casa de estudio, mis clientes, y que sigue siendo difícil ser emprendedora.
no es tan fácil. ¿Cómo diste ese paso? ¿Cómo agarraste y dijiste, no, yo ya no puedo? Porque debe ser difícil, como decías, tener dos trabajos, que siempre es la recomendación, tener un trabajo estable en lo que va uno haciendo clientes y emprendiendo. Uh-huh. Primero, sí. Cuéntanos de esta experiencia, qué tan difícil fue dividirte en dos cosas, en los dos trabajos. Y cuéntanos el momento en que dijiste, ya, por más que ame mi trabajo, hasta aquí, ajá, quiero crecer como fotógrafa. Pues, ¿cómo le hice? Yo soy una persona muy ahorrativa, entonces agradecido de la mano de mi esposo, pues pude ahorrar mucho, empecé a comprar mi equipo porque pues los equipos fotográficos sí son algo costosos. Entonces de la cámara que yo te conté, la primerita cámara, que fue cuando me fui al primer viaje, fue una cámara básica. Entonces transcurrió el tiempo, yo con mis ahorros me compré ya la cámara profesional. Entonces fue a base de mucho sacrificio, de muchos ahorros, sí, para poder ya dejar la empresa y emprender en Tatiana Solita Fotografía. Y bueno, ahorita vas a contar ese momento exacto cuando decides pues renunciar y decir, pues nos vamos con todo. Vámonos con todo. Los miedos, emociones y con toda esa duda al futuro, qué es lo que viene, pero ahorita no los vas a contar. Claro. Porque te vas a quedar con nosotros, Tatiana. Nosotros tenemos que ir con más información. Gracias a Tatiana por ser parte del Poder de la Mujer, por platicarnos un poco de la historia, porque bueno, como ella nos dice, es un poco complicado, difícil el dejar un salario estable por seguir un sueño. Así que enhorabuena a todas esas mujeres valientes que ponen por delante su pasión y sus sueños para crear cosas interesantes y sobre todo aportar a la sociedad. No le cambie, nosotros seguimos en el Poder de la Mujer desde el restaurante Entre Mares. Y bueno, como siempre, nos gusta recalcar en este espacio, es dar a conocer lo que las mujeres están haciendo, pero también es demostrar que las mujeres todas juntas podemos hacer cosas extraordinarias y que no es cierto ese que las mujeres siempre nos tenemos que meter el pie. Es por eso que hoy en día existe un concepto muy interesante que se llaman showrooms, que son espacios en donde diferentes emprendedoras se juntan para compartir la renta y tener un espacio para dar a conocer lo que realizan. Y es así como llegamos al showroom de Adriana Sánchez, en donde ella rentaba un espacio, pero que quería apoyar a más mujeres a poder dar a conocer lo que vendían. Enfocada en el área de los juguetes, de los funkos, creó un lugar muy divertido en donde venden diferentes productos de diferentes partes del mundo, como China, también juguetes y un rincón muy tabasqueño. Vamos a conocer acerca de este espacio. Y bueno, es momento de conocer a una mujer igual muy emprendedora que nos va a platicar de su boutique que se llama justamente Tori Club. Ella es Adriana Sánchez y se dedica a la venta de juguetes. Adriana, muchísimas gracias por esta entrevista. Pero antes de empezar, me gustaría preguntarte personalmente, ¿quién es Adriana? Gracias. Muy buenas tardes. Primero, bienvenidos. TVT siempre ha sido parte de nuestro emprendimiento. El apoyo de todos ustedes ha sido genial desde que iniciamos. Bienvenidos a Tori Club. Somos una empresa muy pequeñita que iniciamos hace como un año. Pero contando un poquito de lo que hicimos o por qué lo hicimos, mi nombre es Adriana Sánchez y junto con unas amigas buscábamos hacer algo adicional a nuestro trabajo. Muchas veces tenemos el temor de iniciar algo, tenemos la idea, la ilusión, las ganas, pero siempre con miedo. Sí, claro. Entonces, como dice la frase, si tienes miedo, hazlo, con miedo, pero hazlo. Y decidimos iniciar una pequeña tienda en línea. Y después nos juntamos con otras marcas y decidimos colocar una tienda, y aquí está.
¿Qué ha sido lo fácil, qué ha sido lo difícil de este proceso? Porque digo, emprender en general se dice fácil, pero sí es prueba y error, y cuando empezamos a sumarnos, pues también las cosas van cambiando. Así es. Sí, definitivamente es un poco difícil, sobre todo tomar la decisión de iniciar, pero establecernos ya un lugar, que pues el pago de servicios, el pago de renta, el establecer ya una marca o definir hacia dónde quieres ir, porque yo creo que debemos de apoyarnos también de experiencias con otras personas, otras mujeres. Yo creo que más que difícil, la misma gente nos ha apoyado mucho y nos ha hecho fácil el camino. Entonces, hoy y mañana y siempre va a ser para mí un ejemplo a seguir, va a ser siempre una motivación a otras mujeres para seguir adelante con esto. No esperen, aunque tengan un segundo trabajo, aunque tengan tres trabajos, emprender siempre te va a dar muchas cosas buenas. Y justo era lo que le iba a preguntar, ¿cómo le has hecho, Adriana? Porque aparte tienes tu trabajo oficial, tienes tu familia y tus hijos. Aparte, no hay que olvidar el hecho de que también eres mujer y que pues obviamente también nos merecemos nuestro propio tiempo, y aparte el emprendimiento, o sea, cuatro vertientes en tu vida que, bueno, ¿cómo logras equilibrarlo? ¿Cuál ha sido el secreto que has logrado encontrar para mantenerlos unidos y no volverte loca? Yo creo que el éxito de todo esto es coordinar, es hacerlos partícipes de lo que uno está haciendo, porque te apoyas también de los hijos, te apoyas del esposo, te apoyas de las amigas, para poder realizar como que un proceso, un proyecto, un programa. Entonces, al momento que tú los tomas en cuenta, que tú les pides una opinión, que tú vas con ellos y les preguntas qué puedo hacer, ayúdame a hacer esto, o te toca, por ejemplo, mis hijos me ayudan hasta hacer un video o editar algo, o ¿me entiendes? Entonces eso, al involucrarlos es padrísimo. Entonces como que todos se sienten parte de una tienda. ¿Y cuando te hubieras imaginado hace algunos años emprender? No, fíjate que no, la verdad que no había estado en mi ni siquiera la idea, pero porque te dedicas a un trabajo, a una oficina, y le inviertes también todo el tiempo y el corazón a lo que haces. Claro. Sí, definitivamente he disfrutado esa etapa increíblemente, pero emprender, aunque dicen trabajas más, sí, el 24/7 es cierto, eres tu directora, eres tu vendedora, eres tu oficina, eres tu... O sea, es verdad, pero yo creo que la satisfacción de hacerlo es increíble, y sobre todo cuando te encuentras gente que tiene el mismo objetivo que tú. Entonces, aquí en esta tienda, que somos varias marcas, somos todas profesionistas. Una estudió comunicación, otra es diseñadora gráfica, otra es administradora. Yo soy relaciones comerciales. Entonces, todas tenemos una profesión, pero todas al mismo tiempo tenemos un gusto y compaginamos todo lo que sabemos para llegar a ese objetivo. Y fíjate que lo hemos estado platicando también con sus compañeras, lo importante de la sororidad, de apoyarnos entre nosotras, porque juntas las mujeres podemos hacer cosas extraordinarias. Y yo siempre le digo a mis invitadas especiales, ya para concluir, que nos regalen un mensaje para todas las mujeres que nos ven a través de la red de televisión tabasqueña, alguna enseñanza, ese mensaje motivacional que a veces queremos escuchar, pero no hay quien nos los diga, o no encontramos a esa persona. ¿O qué le dirías a esa amiga que nos está viendo? Atrévete. No lo dudes, no dudes de ti, de tu capacidad. Sigue tus sueños y si tienes dudas, búscanos, te vamos a ayudar también. Gracias. Mira, estamos en la calle Ernesto Malda, número 122, Colonia Rovirosa. Estamos muy cerca de Easy, por dar un comercial. Estamos en horario de lunes a sábado de 12 a 5 de la tarde. ¿Redes sociales? Tori Club Juguetería. En Facebook, en Instagram, en TikTok, también ya hacemos TikTok. Nos tenemos que adaptar, ahí nos encuentra. Bueno, pues muchísimas gracias, Adriana, por esta plática, por pues permitirnos venir a este espacio a conocer a mujeres increíbles, emprendedoras y muy movidas. Nosotros continuamos con más, no le cambies, seguimos en El Poder de la Mujer.
Y bueno, los invitamos a que visiten este lugar tan colorido que se encuentra en Ernesto Malda, en donde encontrarán el espacio de diferentes productos de mujeres que están emprendiendo, desde juguetes para niños, artesanías, manualidades, accesorios y demás. Y hablando justamente de las artesanías, el IFAD es un espacio que fomenta justamente el trabajo tabasqueño, y más cuando se trata de mujeres. Y gracias a ellos logramos contactar a Erika Santiago, quien es artesana y nos demuestra qué es lo que realiza. Al bordar algo invertimos el tiempo, el esfuerzo, los sacrificios, y al volvernos maestros no es fácil, lleva su tiempo. Cada pieza de nosotros tiene nuestra firma y nuestra esencia. Y al igual como les comparto a las compañeras maestras aquí, vemos lo mejor en cada pieza, en nuestro trabajo. Que la gente, al poder tomar un taller, puedan sentir lo que nosotros vivimos y ver el grado de dificultad que tiene cada obra de arte. Todo el tiempo es invaluable, todo el esfuerzo no se puede medir ni ponerle precio, ¿sí? La artesanía es así. Las obras que cada artesano hace es un valor simbólico a lo que realmente puede costar. Estoy muy contenta, pero todo principio también tiene un final. Y quiero agradecer en este momento al Instituto para el Fomento de las Artesanías de Tabasco por esta gran oportunidad de que yo pudiera estar aquí. A la maestra Tisbeth Salazar, le agradezco infinitamente. Al biólogo Abad, al señor Hugo Graf, por todas las amabilidades y toda la armonía y el amor que tuvieron para conmigo. Quiero agradecer también al taller de alfarería Casa Muriel, a la señora Rosario, por toda la amabilidad. Es artesana encargada de aquí, de la Casa Muriel. Una gran mujer, una gran persona que ha tenido atenciones conmigo, que me dio a probar el pozol, que no se me va a olvidar, todo rico. Y a todas las maestras artesanas que han estado aquí conmigo en colaboración para poder aprender un poquito de todo lo que tenemos dentro. He aprendido de ellas que pues tenemos mucho para dar como seres humanos, y me voy muy emocionada de haber podido aprender de ellas el colorido y la iconografía que representan acá en Tabasco. Me llevo en el corazón esos hibiscos o tulipanes, los amarillos y rojos, que son representativos de acá del estado de Tabasco. Van a estar acá y voy a dibujar tulipanes ahora también en lo que yo hago, porque me llevo a Tabasco en el corazón. Gracias a todos los que hicieron posible el estar aquí, el que Erika, artesana de San Antonino, pudiera disfrutar de estos días calurosos, de disfrutar de este clima tan hermoso. Muchas gracias a todos y a cada uno de ellos, al gobierno de Tabasco, muchas gracias. Me estoy emocionada y los invito también a que puedan ir a Oaxaca y conocer todo lo que nuestros maestros artesanos elaboran allá en las 8 regiones. Por favor, visiten Oaxaca. Oaxaca y Tabasco lo tienen todo. Son estados maravillosos, divinos, con mucha vida, con mucho verde, con muchos colores. Agradecemos al IFAD por esta información y, como siempre, les hacemos la invitación de consumir local, de apoyar a las artesanas y a los artesanos, ya que su trabajo es único, hacen piezas diferentes y ponen mucho parte de su corazón. Y bueno, es momento de concluir este programa. Espero lo hayan disfrutado tanto como una servidora. Tuvimos la oportunidad de platicar con 6 mujeres emprendedoras de diferentes áreas
que nos demuestran que en el día a día hay que superar los retos con mucha pasión, amor, todo con el objetivo de ser nuestra mejor versión y apoyar a nuestras familias. Yo soy Isabel Texon y desde el restaurante Entre Mares me despido, no sin antes hacerles la invitación a que conozcan este espacio en Plaza Estrada, en donde podrán pasar un grato momento con familiares, amigos y comer mariscos con un toque muy tabasqueño. De parte de todo el equipo que hace posible El Poder de la Mujer, productores, editores y camarógrafos, me despido y haciéndoles la invitación a que nos sintonicen el próximo sábado a las 4 de la tarde en el único espacio donde la protagonista eres tú, El Poder de la Mujer. La mujer, como todos los sábados, tenemos este espacio en donde va de nuevo. 5, 4, 3. Que ha llamado mucho la atención. ¡Ay! Se voló. Y bueno, nosotros seguimos disfrutando de este espacio, restaurante Entre Mares, en donde pues ya lo quitamos mejor. Ella es Tatiana. Nos puede sintonizar a través. 5, 4, 3. Para los niños, también para. Perdón, se me fue. Los familiares y comer una. Ay, se me fue. Quiero decir, comer una comida. Siempre apoyando a la empresa, va de nuevo, en El Poder de la Mujer. Ahí está. ¿Sí se puede? Sí, vale.